Bienvenidos a Clásicos del Cine. Cuando se cumplen 10 años de la partida de la estrella de Hollywood dorado Elizabeth Taylor, quien falleció el 23 de marzo del 2011 a los 79 años de una insuficiencia cardíaca, se la recuerda hoy como una mega estrella, un icono del cine. Elizabeth Taylor tenía un cuerpo menudo, medía 1,57 m de altura y con una delicada salud. Sin embargo, esa mujer de aparente fragilidad transmitía una descomunal fuerza cuando se aparecía en la pantalla, desafiando a la cámara con sus ojos magnéticos que algunos llamaban violetas legendarios, porque eran de un azul tan intenso que cuando se veían en Technicolor parecían violeta. La actriz nació en Londres, aunque se crió en California. Así bien, en Hollywood construyó su carrera gracias a una singular belleza y un carácter para los papeles fuertes que le valieron la admiración del mundo entero. Elizabeth Taylor enamoró a varias generaciones de cinéfilos. Tuvo una carrera larga que abarcó 6 décadas. Comenzó a actuar a los 11 años e inmediatamente se convirtió en una celebridad infantil gracias a los títulos como Fuego de Juventud, El Coraje de Lassie, y ya de adulta protagonizó films considerados hoy grandes clásicos como El Padre de la Novia, El Árbol de la Vida, por la que consiguió la primera nominación a los Oscar o Un Lugar en el Sol. Considerada por la American Film Institute una de las 25 estrellas de los primeros 100 años del cine, quedó en 7º lugar. Elizabeth Taylor recibió 5 nominaciones al Oscar y ganó 2 veces. El primero en 1961 por Una Venus en Visión y el segundo en 1967 por ¿Quién teme a Virginia Woolf? Tal vez el papel más importante de su carrera. Además, junto a Marlon Brando, comparten el récord de 4 nominaciones consecutivas para los Oscar en 1957 y en 1961. 3 años después, durante el rodaje de Cleopatra, conoció al hombre de su vida, Richard Burton, y los dos vivieron uno de los romances más escandalosos de la historia del cine. Juntos hicieron 10 películas, entre ellas ¿Quién teme a Virginia Woolf?, donde Liz se metió en la piel de una esposa alcohólica, un papel por el que ganó un Oscar. Una película que contenía diálogos que parecían entresacados de las mismísimas discusiones de alcoba que mantenía con Richard Burton. Durante toda su vida, lo personal se entremezcla con lo artístico y lo profesional. El rol que marcó su vida y el más épico fue Cleopatra. Fue la primera actriz en firmar un contrato por $1,000,000. Imagínense en esos años, en 1963, cuánto saldría el día de hoy. Sin embargo, Cleopatra sería la cinta que traería más desfortuna a los estudios Fox por su innumerable costo de producción. Igualmente, Taylor valía cada centavo en su interpretación en la pantalla y dio pie a un escandaloso romance junto a Richard Burton, quien sería su 5º marido. Dentro de esa vida de pasión y amor, se casó 8 veces, 2 con Richard Burton. Dentro de los 8 matrimonios, Taylor no era una mujer sencilla y quedó marcado en sus matrimonios. Su primer esposo fue el magnate hotelero Conrad Nicholas Hilton. Luego vinieron Michael Wilding, Mike Todd, Eddie Fisher, por el que se convirtió al judaísmo, Richard Burton, con quien se casó 2 veces, y John W. Warner y Larry Forensky. Sus numerosos escándalos y su pasión por las joyas, entre ellas la legendaria La Peregrina, ocuparon miles de páginas en los periódicos y revistas. Elizabeth tenía una lista de amigos de gran élite, pero uno de los grandes que siempre se apoyaban el uno al otro fue lo que ella misma bautizó como el rey del pop, Michael Jackson. Fue Taylor la primera en llamarlo así en el Soul Train Music Awards en 1989. Siempre fueron muy unidos, ya que ambos se veían reflejados como niño prodigio en la industria. Para su 65 cumpleaños, Jackson le escribió Elizabeth, I love you. Casada con el senador John Warner, Taylor se vio sometida y muy afectada por la muerte del actor Rod Hudson. A mediados de la década de los 80, habló ante el Congreso de los Estados Unidos pidiendo ayuda contra el SIDA y fundó la organización para recaudar fondos para los pacientes de la enfermedad. Cuando se retiró del cine, Elizabeth Taylor continuó reinventándose y se convirtió en una de las personalidades más activas de la lucha contra el SIDA. Fue galardonada con el premio Príncipe de Asturias
de la cooperación y obtuvo un tercer Oscar por su labor humanitaria. El 31 de octubre de 1992, Elizabeth Taylor recogió el premio Príncipe de Asturias, hoy Princesa de la Concordia, en el Teatro Campo Amor de Oviedo. Lo hacía como cofundadora de la ANFR, la Fundación Americana para la Investigación del SIDA. Cuando ninguna estrella de cine trabajaba en televisión, Taylor dio la nota. Participó en varias series conocidas como hasta la sitcom de Nanny y también le dio la voz a Maggie Simpson en el episodio donde la pequeña dice su primera palabra papi. Además de actriz, Taylor fue una empresaria exitosa en el mundo de los perfumes. En 1987 lanzó Passion, su primera fragancia, y fue un éxito y tuvo ventas de más de 70 millones de dólares al año. Para muchos fue la última estrella del Hollywood dorado, una época que se fue apagando casi al mismo tiempo que lo hacía ella misma. Una estrella irrepetible que brilló tanto dentro y fuera de la pantalla y que, como lo hacía su personaje de Maggie en La Gata, siempre acaba saltando sobre un tejado el zinc caliente que fue su propia vida. Una estrella que será recordada por sus múltiples películas y por su enorme pasión y amor que desató dentro y fuera de la pantalla. Elizabeth Taylor, después de 10 años de su partida, aún sigue siendo una estrella que brilla en el firmamento. Esto ha sido Positive Diva. Si te ha gustado mi comentario, ya sabes, regálame un like, suscríbete a mi canal y dile a todos sus amigos que vengan al canal de Positive Diva y disfruten de clásicos del cine.